¿Qué tal, compañeros, colegas, seguidores del canal? Hoy les traemos un nuevo video. Aquí, como pueden ver, nos traen este J4 por cambio de botón home. Vamos a cambiar el display, como saben, para desarmar este equipo. Hay que quitar la pantalla. En este caso, vamos a probar una herramienta que hemos adquirido. Primero la vamos a calentar en nuestra plancha. Durante un minuto lo estoy calentando a 120. Durante un minuto vamos a ocupar una espátula. Una espátula, un tipo de radiografía, etc, etc. Vamos a ocupar alcohol isopropílico, thinner o removedor de oca. Yo en este caso vamos a ocupar removedor de oca, ya dependiendo de su preferencia. Y vamos a ocupar una máquina, ¿vale? En este caso no lo vamos a hacer manual, sería por una máquina, para que ustedes vean si les conviene o no para todos esos equipos J7. Por si el J7 Prime, J5, J5 Prime, J6, J7 Pro, J8, J6, etc, etc. ¿Vale? Por si les gusta o les gustaría comprarla. En este caso, si no, nosotros no la tenemos. Ya fue parte de un proveedor que la pudimos adquirir. Pero igual se las traemos, ya la hemos venido ocupando en otro video. Al parecer que lo hemos subido. Y disculpen si hay muchos equipos al lado de la máquina, ya que la estamos por separar y ponerla en un nuevo lugar, ¿vale? Ahí, como pueden ver, ya la he puesto un minuto, la voy a dejar un poquito más de un minuto y medio. Ya tenemos todo preparado, ya tenemos nuestra de esta para remover la pegatina, removedor de oca y esperando la máquina, ¿vale? Voy a ir preparando la máquina. En el otro equipo se los demuestro. Ok, aquí como pueden ver, esta es la máquina. Trae dos chupones. Aquí tenemos el líquido y la máquina está acá, ¿vale? Vamos a sacarlo ya. Voy a dejar prendida la máquina por cualquier cosa y lo voy a pasar. Lo voy a poner. Antes de nada, echamos removedor de oca, thinner, alcohol isopropílico, etc, etc. Alrededor de sus bordes. Como pueden ver, ahí se alcanza a escuchar. Y ver, ¿vale? Ok. Vamos a poner la máquina. Ponemos los chupones. Dejen y los bajo. Los entramos lo más que podamos. Presionamos. Como se está viendo atrás. Volvemos a presionar. Lo más que se pueda. Comenzamos a levantarlo. Tenemos que hacerlo lo más rápido que se pueda. Ahí como pueden ver, se está levantando la planchita. Poco a poco, y lo vamos a ir apoyando con el removedor de oca o pegatina. ¿Vale? Que aquí, si se llega a alcanzar a ver, ya se ve. Ahí está. Que voy a comenzar a remover también de este lado. Que voy a aplicar un poquito más. Okay. Okay, listo. Voy a echar un poquito más de pegatina de este lado. Ok, como pueden ver, en este caso, se está levantando lo que es lo de la lámpara. Vamos a hacer en este caso este como tipo corte. Aquí lo voy pasando para ayudarle de este lado, ¿vale? Listo, ahí la ayudé. Ya lo comenzaron a levantar otra vez. Listo, ya como pueden ver, está levantando perfectamente sin ningún problema. Como pueden ver, hemos levantado con la máquina
Le voy a apagar en la otra máquina. Listo, esto es lo que da. Soltamos los chupones de arriba. Los quitamos. Vamos a quitar. Listo, ¿vale? Jalamos hacia atrás. Levantamos tantito la pantalla. Ok, aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño corte. Espero que alcancen a ver. Con la mini espátula o la de las radiografías. Radiografías. ¿Vale? ¿Está bien? Ok, listo. Como pueden ver, aquí ya lo estamos levantando y voilà. La pantalla, como pueden ver, es original. Aquí se llega a alcanzar a ver. Tiene los pegamentos originales y sin hacerle ningún daño al display. Aquí pueden ver, está en perfecto estado. No hubo rupturas, nada. Esto ya venía así por el compañero que lo intentó abrir. Pensó que se abrió por la parte de atrás, pero no, ¿vale? Siempre creo que están prevenidos con las máquinas o lo nuevo que vaya saliendo. Y como pueden ver, no hubo ruptura de nada. Y pues miren, a la perfección, ¿vale? Solamente quedaría probar la pantalla. Igual ese video lo haré. Espero hacer un video de cambio de botón. Y si no, pues espero que les sirva este video o este tip informativo. Les recomiendo muchísimo esta máquina para esos equipos que traen la pantalla por dentro, ¿vale? Bueno, compañeros, colegas, seguidores del canal, me despido y los dejo con este nuevo video. Espero que les sirva, suscríbanse, compartan. Estaremos subiendo un poco más de contenido y unos tips para mejorar en su local, ¿vale? Y para esos técnicos que están empezando y no les pase lo que nos ha pasado a nosotros, ¿vale? Los que ya llevamos algo de tiempo trabajando en esto, ¿vale? Bueno, me despido, hasta pronto.